quizá uno de los lugares del misterio más famosos de Cataluña junto a Torres Albana. Marmellar se encuentra a 525 metros sobre el nivel del mar. En 1970 vivían en él 26 habitantes. En aquel momento, un gran incendio asoló la zona y el pueblo quedó abandonado. El núcleo urbano lo componían 10 casas. Nunca llegó la electricidad. Para cocinar y calentarse, recogían leña de los bosques cercanos. También hacían su propio carbón. Y para alumbrarse, candiles, velas, carburo. Cada casa tenía su cisterna que recogía el agua de la lluvia. Esta era para los animales y para lavar cacharros. El agua de boca y para cocinar iban con botijos y cántaros a un pozo situado a 10 minutos. Las mujeres lavaban la ropa en la balsa de una mesilla situada a 10 minutos del pueblo. Cargaban la ropa en cestos y la traían mojada al pueblo para ponerla a secar. En los campos normalmente sembraban trigo, avena, cebada, alfalfa, garbanzos. El grano lo llevaban a los molinos de Vilafranca o del Vendrell. En la mayoría de las casas había hornos, pero ya no hacían el panellos. Llevaban la harina a los panaderos de Pla de Manlleu o a Aiguaviva y por 100 kilos de harina les daban 80 panes. Algunas familias se dedicaban al pastoreo. Tenían ovejas, cabras, que estas las vendían en Pla de Manlleu. En el monte cazaban conejos y perdices para uso propio. La fiesta mayor de Marmellar era el último domingo de octubre. Duraba 2 días. Después de misa se hacían 4 bailes, los del vermut. Por la tarde 8 bailes y por la noche 18 bailes. Un día era una orquesta y en el otro otra. Así no tenían que darles alojamiento y les salía más económico. Los músicos, para comer y cenar, se repartían por las casas del pueblo. Una costumbre en fiestas era matar un cordero para celebrarlo. A la fiesta acudían un buen número de jóvenes, de Aiguaviva, del Pla de Manlleu, de Sant Marc. El patrón de Marmellar era San Isidro. Por ello, el 15 de mayo celebraban la fiesta mayor pequeña. Hasta el inicio de la Guerra Civil, Marmellar tuvo un cura residente. Posteriormente, se desplazaba desde Aiguaviva. El médico se desplazaba desde Pla de Manlleu andando y posteriormente a caballo. El cartero hacía el trayecto andando desde Aiguaviva. Unos pocos años, Marmellar tuvo escuela. Después de la guerra ya no siguió, por lo que los niños tenían que ir caminando a la escuela de Aiguaviva. De Marmellar, muchas cosas son las que se cuentan. Hablan que hace años apareció un hombre armado, acompañado de un gran perro, que insultaba al que quería acercarse al pueblo. Hablan de coches de lujo que por las noches iban a la iglesia. Hablan de extrañas luces por la noche en diferentes puntos del pueblo. Hablan de procesiones de individuos con capuchas y hábitos negros. También de una dama de blanco que deambula por el cementerio. Algunos han encontrado fotografías quemadas por el suelo. Hablan de una cruz en la vieja iglesia pintada con sangre humana. Hablan de los dibujos de los tres seis invertidos en diferentes lugares. Y hablan de diferentes sensaciones térmicas apenas en pocos metros, con sensaciones de frío muy importantes. Pero por lo que más se conoce al lugar es por 2 asesinatos en la década de los 90 de 2 mujeres jóvenes. Hay muchas versiones de los hechos, os contaré la que creo más verosímil. El 26 de junio de 1993, unos cazadores encuentran en la iglesia el cuerpo semienterrado en una especie de fosa osario de una chica entre los restos de 2 grandes hogueras. Muestra signos de violencia y está en avanzado estado de descomposición.
El resultado de la autopsia fue de que fue violada, que era una mujer caucasiana, morena, con melena larga, de 20 a 30 años. La Guardia Civil averiguaron que la joven, el 24 de junio, San Juan, había estado tomando copas en un bar de música heavy de Calafell y que se subió al coche junto a unos clientes. El vehículo tenía matrícula de Barcelona y llevaba la música a todo volumen. Las pesquisas e interrogatorios no pudieron aportar nada de la identidad de la joven ni de sus asesinos. 3 años más tarde, el 14 de febrero de 1996, en una gasolinera situada entre Banyeres y Arbós del Penedès, secuestraron a Ana María Martín, de 19 años, que en aquel momento se hacía cargo de la gasolinera. Robaron las 40.000 pesetas que había en la caja. Y al día siguiente, un agricultor encontró el cadáver de Ana María junto a las tablas de una puerta junto a las ruinas del pueblo. Hay quien dice que fue encontrada en otro lugar, cerca de la urbanización La Atalaya Mediterránea, de todas formas, muy cercana al pueblo de Marmellar. Las cámaras de seguridad de la gasolinera no ayudaron al trabajo policial y el asesinato está aún por resolver. Se sabe que Ana María no fue violada. Extraña mucho que los ladrones no se llevaran nada más de la gasolinera, habiendo muchas cosas de valor. Algunos habitantes hablan de un tercer crimen en el pueblo sobre la década de los 50. El origen fue una relación extramatrimonial de un vecino del pueblo, pero no hay referencia en archivos oficiales. Las 12 de la noche. En algunos lugares se aparece una mujer de blanco con velo. Unos dicen que camina, otros que flota. Y se le oye gritar una frase desgarradora. A principios del siglo XVII, en la ciudad de Durango, en México, habitaba una hermosa mujer de unos 20 años llamada Susana. Sabía de su hermosura y con desdén descorazonaba a sus admiradores. Rechazaba sus ramos de flores, se burlaba de ellos. En estas fechas llegó de España un joven y apuesto hombre de nombre Gilberto, que pertenecía a un noble linaje. Iba subido en un corcel pura sangre y se encontró con Susana en la plaza del pueblo. Al contemplar la belleza de Susana, bajó del caballo y extendió su capa en el suelo para que la pisara y evitara pisar el polvo. Susana quedó impresionada. Le respondió con una sonrisa a la acción del noble pretendiente. Empezaron a verse a menudo, hasta que formalizaron el noviazgo. Al enterarse el padre de Susana, le prohibió la relación con el hombre español de sangre pura, pues le pareció que no era muy buena persona. Susana decidió huir con Gilberto. El tiempo pasó y tuvieron 3 hijos. 3 hijos que eran el encanto de la madre. Ella le pedía a Gilberto la legalización del matrimonio para dar los apellidos a sus hijos. Él le daba un beso en la mejilla, le ponía en las manos unas monedas de oro y se iba. Un domingo, en misa, después del Evangelio, escuchó unas amonestaciones en las que el cura comunicó el enlace de la noble señorita doña Marcela Jiménez, que se proponía contraer matrimonio con don Gilberto Hernández. Toda la iglesia dirigió las miradas hacia Susana. Esta no podía creer lo que escuchaba. Los cuchicheos en coros no cesaron y la señalaban burlonamente. Al salir del templo, tomó un coche y ordenó al cochero que la llevase a casa de don Gilberto. Gilberto, al verla, le dio la espalda. Ella le pidió que para ella no quería nada, pero al menos que le diera sus apellidos a sus hijos. Él le contestó que no quería saber nada más de ella.
que no era digna de su linaje. Susana seguía de rodillas abrazada a sus piernas. Él le dio un golpe en la boca que la hizo rodar por el suelo. Susana quedó humillada y herida en lo más profundo de la dignidad humana. Dos domingos después, se celebraron los esponsales con toda elegancia y solemnidad. En el momento en que el sacerdote pidió a los contrayentes que manifestaran su voluntad para la unión, una dama elegante se acercó discretamente a la pareja. Simulaba que quería colocar el lazo. Y esto lo que hizo es hundir en repetidas ocasiones un afilado puñal en el pecho y espalda del novio y la novia. Fueron cayendo lentamente sobre el suelo bañados en sangre. Susana, entre la multitud, salió del templo y corrió por la calle hasta llegar a su casa, llena de horror. Tomó a sus tres hijos y corrió antes de poder ser detenida por el alguacil y su gente. Llegó a un pequeño río, en aquel momento caudaloso. Los perseguidores se acercaban. Ella seguía enloquecida. Decidió degollar a sus tres hijos y los arrojó al río. En aquel momento se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Y con un horrible grito de terror, se clavó la daga en el corazón. Desde aquel momento, el alma de Susana no encuentra la paz. Aún le sigue el odio hacia Gilberto, pero lo que más le duele es haber quitado la vida a sus tres hijos. Por esto su lamento es eterno, y se puede oír en diferentes partes del mundo. El día 22 de noviembre del año 2018, con el grupo Gympath, estuvimos haciendo una investigación paranormal en Marmellar, en la iglesia. Estábamos montando los detectores y otros aparatos cuando ocurrió esto. ¿Quiere darnos una señal? ¿Eso qué es, un grito, tío? Y acabo de oír un grito. ¿He oído un grito, tío? Mira. Es un perro. ¿Qué es eso? ¿Qué son gritos? ¿Qué es eso, tío? Parece una chica, tío. Parece una chica. ¿Qué es eso, tío? Es un perro. No, es un perro. ¿Quiere darnos una señal? ¿Eso qué es, un grito, tío? Y acabo de oír un grito. ¿He oído un grito, tío? Mira. Es un perro. ¿Qué es eso? ¿Qué son gritos? ¿Qué es eso, tío? ¡Hala! Parece una chica, tío. Parece una chica. ¿Qué es eso, tío? Es un perro. No, es un perro. Os dejo abajo en comentarios el enlace del vídeo de la investigación. Si os gusta el tema paranormal, os aconsejo seguir al grupo Gympath en sus investigaciones. Nos vemos en la próxima.